Hola a todos, ¿cómo están? Esto es Compacto Económico. 10 minutos de tendencias de los sectores cooperativo y empresarial. Acompáñanos. Por los 50 años de vida del Club de Suboficiales de las Fuerzas Armadas de la Nación, se organizó un torneo de fútbol relámpago. Y la verdad que estamos organizando un torneo para las damas y los caballeros, que son socios, los suboficiales y familiares que son socios de nuestro querido club. Y hoy están anotados ya 14 equipos, de los cuales están participando senior, juvenil, ejecutivo y máster, que es la categoría un poquito más adulta. Y eso es lo que busca el Club de Suboficiales, que estemos reunidos en familia. La familia de los suboficiales abarca todo el territorio nacional, pero esta vuelta nos reunimos solamente la gente de la capital. Las actividades están programadas por los 50 años durante todo el año. Ahora estamos ya llegando a mitad de año y llegamos el primer semestre bien fortalecido, una institución ordenada administrativamente, financieramente y en lo social también. La cooperativa Medalla Milagrosa organizó una charla sobre servicios exequiales y de ambulancia para sus colaboradores y dirigentes. Con el objetivo de que ellos conozcan bien los servicios de servicios exequiales y también de la ambulancia, ¿verdad? Son cosas que utilizamos bastante y preguntan los socios y nosotros tenemos que estar bien, conociendo bien, ¿verdad? Para poder transmitirle a nuestros socios. Es por eso que tiene una importancia y exigimos que estén los dirigentes en esta charla. Unidos por la solidaridad, la cooperativa Ñemby una vez más participó de la comilona de Teletón. Venimos a entregar, como siempre, desde la cooperativa Ñemby, mucho amor, sirviendo con mucho amor en la comilona de Teletón. Ya estamos superando los 10 años, más de 10 años que venimos apoyando esto. Y qué mejor demostrar la solidaridad a través del servicio con mucho amor en la comilona de Teletón. Entonces estamos acá con los dirigentes, trayendo nuestro tallarín hecho con mucho amor, cocinado en carbón, para ofrecer eso y servir de esa manera a muchas familias de esta familia, realmente de esta gran familia Teletón. Alumnas de la Academia de Danza Putibó subieron al escenario y ante un gran marco de público defendieron sus trabajos de tesis. El día de hoy las alumnas del décimo curso están optando por el título de profesora elemental de danza paraguaya y de danza española. Son en total 5 alumnas: Helen Cortesi, Camila Espinosa, Sofía Ortiz, Cecilia Romero e Ingrid Argüello. Dos de ellas optan por 2 títulos, como comenté, y el resto lo hace para optarlo por solamente danza paraguaya. Este preparativo inició en enero, pero esto lleva aún detrás, ¿verdad? Que es toda la preparación del marco teórico y todo fue a cargo de ellas, bajo la dirección de las profesoras de área. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional en tu agencia favorita. Solo con tu PIN podés realizar transferencias, pagos de servicios, de terceros y en App Medalla Milagrosa trabaja. Activa tu PIN transaccional hoy mismo y realiza tus transacciones seguras en línea con Medalla Milagrosa Online y App Medalla Milagrosa 24 horas. Para más información, contactanos en redes sociales o al 519-9000. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. El mundo necesita más socios. Socios, en el sentido más paraguayo de la expresión.
de esos que están en todas. Socios que te ayudan a llegar más lejos, de los que acompañan todo el camino, de los que están orgullosos de tu crecimiento porque crecieron con vos. Socios, porque nuestra relación va más allá de lo comercial. Sí, socios, de esos que en Paraguay sobran y el mundo necesita. De esos socios hablamos. Universitaria, socios de tu vida. Te contamos los pormenores de la alianza entre Personal Pay y Bancard para ofrecer pagos QR a los usuarios. La verdad que venimos trabajando hace un buen tiempo con el equipo de Personal. A nosotros tenemos una muy buena relación con la compañía. Y bueno, dentro de toda la hoja de ruta de diferentes innovaciones que vamos teniendo, siempre creemos que una necesidad importante del usuario de Personal Pay es poder acceder a los pagos con QR, que hoy sabemos que los pagos con QR ya son la mitad de los pagos que se hacen en un POS. O sea, hoy solamente la mitad de los pagos se hace con una tarjeta física presencial y la otra mitad ya se hace con QR. Así que es un producto que creció muchísimo, que se lanzó hace poquito, se lanzó a comienzos del 2021, fines del 2020 empezaron las pruebas y hoy la verdad que es un producto que ya es una realidad, ya es parte de nuestro día a día y bueno, es sumamente conveniente para el usuario. En el bloque La Ruta al Sabor, desde Café House nos comenta cuál es el objetivo que busca el local. Bueno, principalmente lo que nosotros buscamos promover es la cultura de lo que es el café de especialidad. Como se sabe, acá en nuestro país está muy arraigado lo que es los cafés realmente de menores categorías de lo que sería un café de especialidad. ¿A qué me refiero con lo que es café de especialidad? Son granos de café que deben cumplir ciertos estándares, deben llegar a cierto puntaje. Eso también hace que sea mucho más rico y mucho más conveniente para la salud. Lo que más ofrecemos es el café, ya en todos sus métodos de extracción, tanto a base de espresso como serían los filtrados. ¿Y vos? ¿Ya sabés lo que es Nimo? ¿Giros y transferencias sin comisiones? ¡Operaciones con QR! ¡Puntos, cupones y beneficios! Nimo es mucho más. Nimo es tu socio digital que además te permite acumular puntos y cupones en su programa de beneficios Más Nimo. Vincular cuentas cooperativas, tarjetas de crédito cabal y panal y todo desde tu celular. Hacelo más fácil con Nimo. Nimo es mucho más. Regalos personalizados hechos a mano son la especialidad de la tienda online Mafiwi. Detalles en la nota. Sí, tengo un emprendimiento, tengo una pequeña empresa familiar que estamos empezando para poder salir adelante. Mafiwi y tía Miriam Suculentas. Y nosotros nos dedicamos a hacer todo lo que sea cosas de manualidades, billutería, crochet, cosas recicladas, en cuestión de las plantitas, suculeimas, cactus, todo tipo de, para embellecer la naturaleza. Sí, hacemos todo, souvenirs, recuerdos, todo lo que podamos hacer, estamos a las órdenes. Necesitamos emprender, ¿verdad? Necesitamos sobresalir y lo mejor es dar lo que nosotros podemos, es lo mejor que podemos dar. Hasta aquí una nueva edición de Compacto Económico. Te invitamos, si quieres saber más del sector cooperativo, a seguirnos. Prensa Coop-Pay. Gracias y buen resto de jornada.